Totalmente calcinados, quedaron decenas de autos en un rastro del este de Hialeah. Gina Romero con el resto de la información. Un fuego de grandes proporciones consumió un rastro de la ciudad de Hialeah. Por más de 2 horas y media, los bomberos batallaron con las llamas y lograron contener el incendio para evitar que alcanzara negocios y viviendas cercanas. Residentes del área señalaron a América Noticias que de un momento a otro los perros comenzaron a ladrar y al salir al patio observaron una gran nube negra sobre sus viviendas. Y cuando miro para arriba lo que veo es una llama negra, 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 y lo cogí en video también de cuando empezó y entonces las llamas subían para arriba y todo se puso negro, 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 que fíjate que hasta en mi casa empezó a caer como los pedacitos de lo que se estaba quemando en el patio. De chatarra. Ajá, empezó a caer en el patio y tuve que entrar a los perros porque me asustó que se lo fueran a comer o algo, y fui corriendo para adentro y le dije a mi papá, papi, sal porque hay algo allá afuera que está pasando, y casualmente dice, no, eso fue en el junkie de Coco. Estaba en el trabajo y me llamaron y vine corriendo para acá preocupado porque estamos a unos metros del incendio y se pueden achicharrar los papeles, las casas, todo. Un peligro total. Esto está cerrado, las 2 manzanas completas. ¿Y por cuántas horas llevan ustedes acá? Vamos ya 3 horas aquí. No se puede acceder a las casas. Nada, todo está cerrado. Todo. La policía tiene todo ya bajo control. Pero un incendio muy grande. Cerca de la 1:30 de la tarde, las autoridades comenzaron a recibir llamadas al 911 que reportaban el gran incendio. El jefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Hialeah, David Rodríguez, señaló que nadie resultó herido y que más de 100 bomberos controlaron el incendio con el apoyo de varias unidades del condado de Miami-Dade. Ha sido un fuego bien, bien fuerte. Tuvimos que llamar una segunda alarma, más tener extra unidades del condado ayudando. En este momento lo tenemos bajo control, pudimos lograr contener el fuego a nada más que el rastro, pudimos proteger las áreas alrededor. Yo vivo como a 1 kilómetro más o menos aquí del lugar, pero sí, el hollín, mira mi pullover. Mi pullover todavía tiene un poco de hollín que estaba cayendo del cielo. El siniestro se reportó en el rastro Coco, localizado en la 51 calle y la 10 Court, al este de Hialeah, a muy pocas cuadras del departamento de la policía de esta ciudad. Las autoridades se vieron obligadas a cerrar un tramo de la Lejeune Road. La FPL, por precaución, cortó el servicio eléctrico de varias viviendas mientras los bomberos extinguían las llamas. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio y las autoridades señalaron que por más de 3 días estarán vigilando para evitar que la chatarra vuelva a incendiarse. Para América Noticias les informó Gina Romero.